Jugadores en la tricolor, la gran mayoría estuvieron en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Las sorpresas son William Pacho, Alexander Alvarado y Junior Sornosa. En lo personal muy bien, muy contento, creo que hemos trabajado, luchado muchísimo para estar en el lugar que nos merecemos. Alvarado considera que esta citación no solo le otorga prestigio al futbolista. Es algo importante para el club, para el equipo, y vamos a ir paso a paso. Los encuentros comprobatorios ante Australia serán el 24 y el 28 de este mes. El entrenador mencionó que el esquema táctico se definirá después de los entrenamientos, aunque cree que implementará varios sistemas. Es intentar ir creciendo partido a partido, ir mejorando y creando la división. La tricolor inicia el proceso rumbo al Mundial de 2026.